Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo del Centro IMG. En este vídeo y en los tres sucesivos voy a dar respuesta a una serie de preguntas que me hacéis con mucha frecuencia, tanto nuestros alumnos de agroecoterapia de nuestro centro como muchos de vosotros que sois seguidores de este canal de agroecoterapia de YouTube. ¿Qué preguntas son? Pues son las siguientes. Me preguntáis mucho, ¿cuál es el número máximo de puntos que puedo estimular la oreja? Me preguntáis también, ¿cuánto debe durar la estimulación? O ¿cuánto debe durar también el tratamiento? Una cosa es la estimulación propia de una sesión, pero ¿y el tratamiento? ¿Cómo ha de ser de largo? Y por último, también es muy frecuente que me preguntéis, ¿se pueden combinar las diferentes técnicas de agroecoterapia en una misma sesión? Pues a estas preguntas voy a dar respuesta empezando por este vídeo y en los tres sucesivos. ¡Empezamos! Pues vamos a empezar a hablar sobre el número correcto de estímulos que debemos aplicar en la oreja en cada sesión. Para ello vamos a comenzar agrupando las diferentes técnicas de agroecoterapia en tres grupos, en función de sus características. Comenzaremos con el primer grupo, que se trata de las agujas y la electroestimulación transcutánea. Sus características son las siguientes. En ambos casos, la intensidad del estímulo es alta y el efecto es inmediato, instantáneo. Que el efecto sea inmediato no quiere decir que se note el resultado de forma inmediata. Es decir, si estamos trabajando un problema agudo, por ejemplo, un dolor intenso o una inflamación, sí que es cierto que el efecto es instantáneo y el resultado es también instantáneo. O sea, se aprecia rápidamente la reducción de ese dolor o de esa inflamación. Sin embargo, si lo que estamos trabajando es un tema, un problema de tipo crónico, el efecto del estímulo sea instantáneo, pero no se va a apreciar un cambio todavía, ¿eh? Porque hace falta más sesiones. Una cosa es el efecto, otra cosa es lo que se siente. Y la duración del estímulo es corta. ¿Cuánto dura el estímulo? Pues dura todo el tiempo que se está produciendo la estimulación, o sea, el tiempo que están las agujas puestas o el tiempo que estamos estimulando eléctricamente un determinado punto o zona de la oreja. Dura durante ese tiempo y un poco más. Bien, ¿cuántos puntos se pueden o se deben estimular en cada sesión con agujas o con electroestimulación transdérmica? Pues vamos a ver. Con agujas, unos 6 puntos es un número bastante habitual, es un número adecuado. ¿Podemos a estimular más puntos? Pues sí, podemos estimular, si hiciera falta, más puntos. Sobrepasar los 9 puntos con agujas, sobrepasar 9 agujas en una oreja ya es un poco demasiado. Si hacemos electroestimulación transdérmica, pues con 5 puntos suele ser bastante. Sin embargo, aquí tenemos un margen más amplio, podemos llegar hasta 15 puntos. Siempre tenemos que tener presente una regla muy importante en agroecoterapia, que es, no hay que abusar del número de puntos. Cuantos menos puntos estimulemos sin que con ello estemos perjudicando el resultado, mejor. O sea, no hay una relación directa entre número de puntos y mejor resultado. No a mayor número de puntos hay mejor resultado. Entonces, aquí está nuestro arte de conseguir un protocolo, o sea, de diseñar un protocolo para abarcar lo máximo con el mínimo número de puntos.
también aquí quisiera decir que cuando viene una persona a nuestra consulta con una lista de problemas, por favor, no podemos trabajar todos los problemas a la vez en una sesión. Es imposible. Llenaríamos la oreja de estímulos. Es un protocolo interminable, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es priorizar, ¿de acuerdo? Y entonces, primero dedicarnos al problema más acuciante y después ya iremos a los secundarios. Bien, ya hemos visto el grupo 1, agujas y electroestimulación transcutánea. Grupo 2, vamos a ver la acupresión, bien con bolitas metálicas, magnéticas o no, o semillas. En este caso, las características de esas técnicas son las siguientes. La intensidad del estímulo es media, es inferior a la anterior que hemos visto. El efecto no es instantáneo. Y la duración del tratamiento es mayor, del estímulo, perdón, es mayor, puesto que también el tratamiento en este caso va a ser más largo, que ya veremos en el siguiente vídeo. Número de estímulos. Pues en este caso no hay un máximo, o sea, no hay límite. Podemos aplicar tantas bolitas como queramos, tantas semillas como queramos. Pero claro, seamos razonables, no vamos a envolver la oreja con semillas o con bolitas, así seguro que acertamos. No, no se trata de esto. Pero sí, es verdad que, no, que es muy útil porque hay ciertos tipos de tratamientos que sí que interesa estimular muchos puntos. Por ejemplo, cuando queremos trabajar la columna vertebral, pues es muy útil poner toda una línea de bolitas, semillas o bolitas metálicas a lo largo de la parte trasera, la cara trasera de la oreja, la parte posterior, mejor dicho, de la oreja, que corresponde con con la columna vertebral, la parte de atrás del antélix. Pues se pone toda una línea de bolitas para trabajar toda la columna vertebral. En muchos casos esto puede ser muy interesante, ¿eh? Entonces no hay problema poner 5, 6, 7, lo que haga falta, todas seguiditas, más sedmen, más lo que haga falta. Es decir, aquí podemos tener mucha más libertad de número de estímulos, pero siempre recordaremos que estimularemos el mínimo número de puntos posible. El tercer grupo se trata de una técnica que consiste en las agujas semipermanentes o también llamadas chinchetas. Aquí tenemos la imagen de las chinchetas francesas y aquí la típica chincheta china. Características. La intensidad del estímulo es alta, tan alta como las agujas. El efecto instantáneo, como las agujas, no vamos a pinchar también, ¿no? Ese mismo tipo de estímulo. Sin embargo, la duración es larga porque el estímulo va a estar presente mucho tiempo. Las agujas es mucho más corto. Aquí es más largo. Ya hablaremos sobre la duración de estos estímulos. ¿Cuántas chinchetas podemos poner? Pues aquí hay una mayor restricción. Se aconseja que el número máximo de chinchetas de agujas semipermanentes que se apliquen sean de 5. Así que aquí tenemos que elegir muy bien los puntos que queremos estimular. Y como siempre, estimularemos el mínimo número de puntos posible que no condicionen los resultados. Bien, pues hasta aquí ya hemos visto cuántos estímulos debemos aplicar en la oreja en una sesión. En los siguientes vídeos vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto tiempo se debe dejar actuar el estímulo? ¿Cuál debe ser la duración del tratamiento? ¿Y se pueden combinar los diferentes métodos de auriculoterapia? Sí. Entonces, ¿cómo los podemos combinar para mejorar los resultados? A estas preguntas daremos respuesta en los siguientes vídeos. Si os ha gustado este vídeo, os animo a que os suscribáis a este canal
para que si activáis la campanita recibáis los avisos de los vídeos a medida que los vamos publicando. Os espero en el siguiente vídeo, amigos.